Voy a dar un tip adicional, que está relacionado con esto, ¿ya? Si ustedes quieren guardar contactos de su agenda de contactos así a nivel amplio, de manera masiva, aprendan a utilizar Google Contacts, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utiliza Google Contacts? Fíjense. Nos vamos acá y escribimos google.com/Slack Contacts. Ya, miren, yo tengo guardado en mi agenda de contactos. Fermose. Ahorita va a sincronizar. Entonces, en 7038, en su celular de ustedes, verifiquen que todos sus contactos se guarden en su correo de Gmail. En su correo de Gmail guarden sus contactos, ¿ya? Entonces, una vez que ya lo tienen todos los contactos de su teléfono guardado en la lista de contactos y luego quieren guardar todos estos números, estos ya los tengo grabados en mi teléfono, no hay problema. Los que no tengo guardados son estos. Lista de chat de no guardados. Si quieren guardar todos estos números, ¿para qué nos va a servir? Porque de estos, póngale 800 contactos, por lo menos 100 han guardado mi número como MAPSE. Bueno, lo han guardado. ¿Y para qué sirve luego? Para que puedan ver mis estados, para que yo en algún momento les pueda, pueda tener en mi agenda de contactos todos esos números. Es decir, que, si, que te, yo se me pierde todo, se me pierde el CRM, se me pierde el Excel, todo en la vida. Pero tengo mi agenda de contactos, los guardo ahí, ¿no? Fíjense, archivo, bueno, los tengo ya guardados, ¿no? Vamos a poner aquí contactos no guardados 26 de febrero. No guardados 26 de febrero. Pero ¿qué es lo importante acá? Guárdenlo como CSV delimitado por comas. CSV delimitado por comas, lo guardan y luego se van a Google Contacts y acá donde dice importar, selecciono el archivo, contactos no guardados 26 de febrero y lo abro. Importamos. Y dejamos entonces que se sincronice y todos estos números ya los voy a tener en mi teléfono. Entonces, de esa manera se agregan contactos de manera masiva. Esto es un bonus extra a conociendo la herramienta Maps Envíos.